Él es don Antonio Muñoz, un taxista de la zona metropolitana Veracruz Boca del Río, y ante una noble acción que realizó, fue reconocido en redes sociales. Pues de hecho ya lo he hecho en otras ocasiones, no es que no, me iban las chavas y vi que pues la llevaba en silla de ruedas a una de ellas y y ya pues le dije que si les daba el ride porque pues vi que iban. De hecho, cruzar una avenida que está, por cierto, bastante pues riesgosa para cruzar, y ya al principio como que dudaron, pero pues ya lo bueno. A lo largo de los 6 años que ha brindado su servicio como taxista, don Antonio ha ayudado a varios pasajeros, principalmente cuando se les olvidan sus pertenencias en la unidad. De hecho, yo le acabo de regresar su celular a un trailero que lo llevé a su unidad y se bajó y dejó su celular y yo me fui, pero luego no sé cómo volteé y lo vi que estaba ahí en el. Y ya regresé, él iba saliendo ya en su tráiler. Ah, su. Pues también se. Dice que pues que nunca pensó que se lo fuera a regresar y que de hecho ni había tomado ni número de taxi. Es muy raro que lo hagan, las personas suben a un taxi y no se fijan ni qué número es ni nada. Una de las jóvenes ayudadas por don Antonio publicó su agradecimiento en redes sociales y este en tan solo 24 horas fue compartido más de 200 veces, recibió más de 3.500 likes y 200 comentarios. Como padre de familia, señaló que busca ser un ejemplo para sus 3 hijas. Y luego pues a mí me inculcaron siempre eso, o sea, de la honradez, digo, nunca me ha gustado pues tomar o quedarme con algo que no es mío. O en caso así, o sea, cuando uno puede ayudar a alguien, pues ayudarlo así desinteresadamente. Así. Don Antonio es un ejemplo de que las buenas acciones y los valores aún siguen siendo parte de la vida diaria. Con imágenes de Ernesto Ortiz, Fátima Vela, Más Noticias.